Pero cada que le pedías algo, te lo tenía. Chao, chao, quería. ¿A dónde se van? Los amigos se van a la hermana de la abuela. Casa de la abuela. De la abuela Olga. De mi mamá, ¿viste? De la mamá. Y el abuelo Jorge. El abuelo Jorge va a quedar a hablar un rato. Y el abuelo no le contó demasiado. Yo le dije, ya que se verá una vida. Se van a echar, por ahí le van a echar a Marí. Bueno, me parece muy bien. A ver. Ya hace mal el chocolate. Me cayó sin querer. Bueno, no pasa nada. Pero era entero. Ayer pasó, tiene el 6 y el 8, todos deberían ser. No, no la voy a compartir. Te la dejo ahí.
El profe le dice, pásasela a Guido, pásasela a Guido. Y le dice, no, pásasela a Guido. No, no, qué cosa, pasó y... ¿Me das un chicle? Pero ahora, ¿no? No, pero ahora. Pero ahora. Sí. Vos no podés comer nada más. No, esta que se está comiendo todo. Sí, a mí está desde ayer, pero... Filia, sí. Mañana, ¿no? Me comí una pelotita. Ay, Felia, lo cargamos con... Vamos a llegar tarde. Nada, estuvo insoportable. No, es así. No, no, yo no quiero llegar a algún lado. No, no podemos llegar tarde. No, no, porque llegamos tarde. No, porque es bien relajante. Estaba en caso. Fíjate, yo ni con la percepción. Leo, mira, pero te prometo, aparte para que quede tranquila, te prometo que no voy a llegar. Es más, lo llevé 10 minutos antes. Y me dijo, ¿sabes que con la tía llegamos antes? Cuando fueron a ver qué. Qué lindo. No, los tenía que llevar a pasear. Nos fuimos a tomar un helado y después iban a jugar. ¿Para dónde está llevando? Bueno. Pónganse todos juntos y vamos a hacer una foto. Vengan, Pedro. Guido, vemos. Guido, de este lado. De este lado, ven. Andá, Claudia, ponete. Vení, Clau. Vamos, que está fresco. Vos, ponete fresco. Vení, vení, este lado. Se miran todos para acá, un segundo. Pará, que yo tengo la bebé. ¿Luni, te traigo? Sí. Dale, 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 la torta, que todavía no me di cuenta. ¿Querés que vaya yo con vos? Otra vez a Bruno, que está trabado. La abuela y la otra vez. A Bruno te digo. Yo lo que, no está Bruno. Acá. Bruno, está faltando. Una chama trabada, pero... Coño. Un montón de chicos. Sí, lo traía, más que estaba ahí. No, para todos. Pero lo tenía enfrente. ¿Dónde lo tenía enfrente? Yo era la voz de mi hermana. Bueno. No, dejamos no. un espacio para las sí. velas. A ver, vienen todos para acá. Arriba, arriba, abuelos. Arriba, Lisa. Después a vos, a los abuelos que no salieron. Claro. Saca el brazo. Esa. Momento, que se hizo. El fotógrafo este. Estamos acalambrados, mira. Tortico. El Alberto. No, no sé. Ya está, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Los abuelos que les saca! ¡Che! ¡Tienes que sacar a los abuelos! A ver, no le digas nada, no le das caso. Que se comieron para arriba. Después venías y te sacaban el abuelo varón. Todos los chicos. Salgo, ya soy chico. Ahí, clarita, vamos, todos los nietos. Está bien. Con la cara de contento. La cara. Quiero Saca una que salga clarita porque... Sí, pero igual ahora, mira, ahora que acomodan de vuelta las velas y saco los todos. Porque justo y después sacamos a los abuelos. Feliz es tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día y te cumpla mucho más. Che, pero están mordidos esos alfajores. ¿Quién anduvo ahí mordiendo? ¿Qué? Clara. ¿Y ese chocolate con pedacitos? Che, los abuelos varones no salieron. A ver, pónganse. Abuelos. Vayan, abuelos. Abuelos varones. No va a quedar ni nada en la torta. ¿Son ricos? Yo se los voy a sacar. Vamos, mandá, Jorge. Así salen los varones. Los abuelos. Tampoco le hagas un nudo de marinero. Igual lo cortás de ahí. Ahora acomodar la parte trasera del caballo del unicornio. Me gusta. Este está muy arriba. La primer pata está muy arriba. Sí, Bruni. A ver, Bruni. ¿Te bajás por la forma? Sí, el tema es que salga mejor. Cuanto más abajo, más mejor. Mira ahí. Ahí, ¿qué te parece? Déjame ver, sí. Sí, ahí va a salir perfecto. A ver, Jorge, el fotógrafo. Está filmando. No, de la NN.
Sí, ahí me, se me va a ver barro. Mira cómo se mueve. Mira cómo anda el unicornio. Sí, va, voy, voy. Ahí. Ya, si no queda. Se mueve, ¿eh? Si no queda la cola para un lado. ¿Está bien? Sí. Como así medio casualidad. Y la, el regalo encima. Sí. Que no me sale. O sea, no es que la torta no, no era de nada. Pero... Guido, ¿viste cómo hace? Redondo, redondo. ¿Lisa? Despacito, despacito. ¿Estaba rica? Sí. ¿Es un plato? Sí, son platos. Verá que Guido pone el peli pone el vaso delante. Así, Guido. Pobre, se nos está desarmando. A ver, Bruno y Lisa, una foto. Tinta. Bruno y Lisa, Bruno y Lisa. Mírenme. Brunito. La carita de sinvergüenza. Ah, no podemos sacar la carita de sinvergüenza. Bueno, pónganse todo. Así que chocotorta redondita, mirá vos. Sí, la mira. Después la... Sí, la debe cortar. Sí, el color. La debe hacer, sí. La hace cuadrada y... Sí, la... Mira, ahí viene. ¡Qué locura! ¡Feliz! Wow. ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Wow! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¿Con esa qué hacemos? Oh, mira qué linda que te quedó, mami. ¿Dónde la compraste? Impresionante. Ah, un mordicón ahí. Porque a Lisa le gusta de fresa también, ¿no? ¿Cierto, Lisa? De fresa. Mirá lo que es. Es gelatina, es crema. Yo le dije, ¿qué es la lucheta? ¿Qué no le gusta la gelatina? Siéntense, que ya estamos instalados acá. ¿Qué pasó? Me gusta la crema. Bueno, no coman sin crema. Comé solo la sin crema. ¿Qué tal es que están las Oreos? Papi. ¿Buenas? Vamos a comprar el sin crema. Empanada de vino. Hacía la empanada gallega. Es otra cosa. Claro. Cada uno con su origen. Sí, viste que cada uno tiene esas comidas que vos decís. Con sus orígenes. No, no, la empanada gallega, que hacías es como si hacía eso, así, el qué sé yo, y hacía un agujero en medio de la chimenea. ¿Ves? Claro, porque si no, ese vapor. Me confundí, le puse yogur en vez de leche, pero tomé. No, no, no creo que lo tome entonces. Esta madre. No, tienes yogur, no me lo des. Ah, es un chiste. Una vez me pasó. Yo lo hice una vez desesperada en lo de Sushai. Que vos sos Sushai, no había nada, rascar a ver qué podías comer. Y había nutrición. Bueno, yo no puedo tomar el café, lo corto con el café. ¡Ay, qué cosa horrible, dulce! ¿Qué pasó? ¿Qué es? Cerrada. En el momento del movimiento del servicio. Aparte, porque ellos tienen compañeros mexicanos. ¿Compraste babero ya, Olga? Olga, ¿eh? ¿Compraste babero ya? Esto es para ti. Para. Lo estoy usando. Ya le dije. Todos los baberos de ella lo está usando Tito, porque en realidad no. Ella no sé. Ya le dije que se le nota demasiado. Voy a decir algo solo para después escuchar mi voz en esa filmación y que me dé vergüenza. ¿Qué? No, la hago. Ah, porque te la hago. Ay, Dios mío, güey. ¿Te escuchás decir por Dios? Sí, sí. Qué bueno. Hola, hola. Así que salgo en todos lados. Perdón. Hola. Me ha ido. La abuela que no sale hablando en todas las filmaciones. Yo digo, acá cada uno come lo que se le... Sí, ¿no? Lo que quiere. Aquel lenteja, aquel tomate. Lenteja, ¿tampoco? Bruno. Bruno le encanta. Me da fideo, mami. Está muy bien. Permiso. Tío, tío. ¿Qué? No, ese igual estaba hecho, no es que se lo hizo. Hola. ¿Lo malo de ayer? Lo malo, tío. Está muy bien. ¿Y Guido? ¿Querés tomate, papi? Ya lo tienes. Mira. Ahora es más fácil diferenciarlo. No se ve la bichita. Peinado, no, no, sí, permiso. Ya que ya no está exacto. Yo ya está de lado. ¿Qué es la feria? ¿Cherry? Ah. Ya está, ya grabé una cosa. ¿Y qué no traes? Mi cuñada viene. ¿Cuál es el tequila? Ya, eso. Uno que es azul, que tiene una boca así con dientes. Ah, lo que ven todos. Uy, uy. Ah, uy, uy. Pero no se lo ven por Pablo, lo mandan a la foto del perro y tiene un muñequito de uy, uy, que es el perro. Y es el muñequito. No, no sé ni quién me dice el puente del perro. Bueno, y entonces. Este es el ahora sí. Ahí está, este. Toma la tapa.
No, vos, déjame la ahí. Sí, tomamos.